¿Cómo fue aquel momento cuando llegó el tren a este lugar? Sí, el tren llega el 12 de mayo de 1910. El tren llega a Andalgalá después de años de trabajo, bueno, construida la estación, y la verdad que fue un hecho realmente histórico, porque era Andalgalá. Todo el pueblo de Andalgalá estuvo presente en ese. Todo el pueblo de Andalgalá estuvo presente. Estuvo presente también gobiernos de la Rioja, el gobernador de La Rioja, el ministro de Obras Públicas de la Nación. En definitiva, fue un marco espectacular donde se pudo recibir la línea del ferrocarril. Este ramal, les recuerdo que fue un proyecto hecho por Carranza mismo, que establecía la extensión del tren hacia Andalgalá y hacia lo que es Tinogasta. Y uno puede ver que un poquito más, en septiembre de 1910, llega el tren a lo que es Copacabana, que ha quedado a la punta del riel ahí, principalmente llegando, porque eran los ramales de lo que era el proyecto original del ferrocarril, ¿no? Andalgalá-Tinogasta. Por eso insisto, lo que tuvo la participación activa de todo el pueblo, estuvieron Andalgalá. Y bueno, si uno puede hacer una valoración del impacto que tuvo en el distrito Huaco específicamente, fue muy importante. Yo acabo de comentarles que en definitiva Huaco tenía una población muy, muy, muy pequeña para lo que era en ese entonces, y luego cuando el desarrollo del tren comienza, si bien Huaco no pudo aumentar su capacidad productiva por las características que tiene, pero sí originó un centro. Huaco se fue convirtiendo en el distrito más importante en la época. Recuerda que teníamos el arsenal de guerra, tenías el vivero, que son instituciones muy importantes que le dieron a Huaco la trascendencia, un rol trascendental en el departamento. Nosotros también hicimos un estudio después de 1910 hasta 1980 con los censos, y vemos cómo la evolución en la población de Huaco habla y marca la tendencia de cómo fue cada censo fue aumentando muy significativamente su población, ¿no? ¿Y hasta cuándo dura este medio de transporte tan importante? ¿1910 hasta qué año? El desarrollo, si uno ya hace una valoración, si el tren sirvió o no, indudablemente que sirvió. Sí, sí, nosotros vemos estos canchones que están acá. Todo esto servía para la explotación de lo que es la retama, que se la llevaba en poste para Mendoza, San Juan. El tema de tabiques, el tema de que se llevaba el algarrobo. En definitiva, sirvió mucho para Andalgalá. Y el ferrocarril, concretamente, el tren de pasajeros, aproximadamente en 1980, comienza ya a dar signos de que eran sus últimos viajes. ¿Por qué esto? Indudablemente, lo que era la competencia del medio de transporte, lo que era el colectivo. Otros hablan, muchos dicen también de la incidencia de gremios en contra del detrimento de lo que era el ferrocarril, fueron las causantes principales de lo que se hicieron y el levantamiento de los mismos. Yo puedo decir que el pasajero, aproximadamente en 1980, 81, comienza a dejar de prestar servicio. Oficialmente, con ramales que van de La Rioja, Tinogasta, prácticamente el Belgrano el transporte se levanta. El de carga, tengo entendido que hasta el 84 si llegaba esporádicamente, con alguna de las cargas llegaba, pero bueno, oficialmente casi en 1980 se fueron levantados el servicio de ferrocarril. El levantamiento del tren, muchas comunidades también murieron, ¿no? O sea, sí. Nacieron con el tren y también se perdieron con el levantamiento del mismo. Sí, los trenes dieron vida. Ese es el poder que tiene, ese factor de desarrollo que tiene el ferrocarril. Donde pasaron las líneas, la población creció, se desarrolló, se urbanizó, como le pasó a este distrito. Y bueno, lamentablemente cuando esas líneas desaparecieron, se levantaron, las mismas sintieron fuertemente la ausencia del tren, ¿no? ¿Cuántas historias se tejieron, ¿no?, arriba de esos largos viajes que realizaban las máquinas, ¿no? Sí, sí. El trabajo mío simplemente es dar un marco general con algunas fechas puntuales de lo que fue el ferrocarril, de lo que fue la importancia. Hay un montón de cosas por escribir. Hay un montón de anécdotas, historias de vida en cada viaje que se hacía el ferrocarril. Quien lo haya podido viajar, yo sé que mucha gente de Andalgalá todavía tiene historias, la verdad que increíbles, de lo que pasó en el ferrocarril. Por eso, esa sería la otra parte de la historia.
lo que falta muchas veces por escribir y que contar, porque en definitiva acá muchas veces mucha gente sabe mucho más de cerca lo que nosotros, lo que pasó realmente con que vivió con este transporte como fue el ferrocarril, ¿no? ¿Cuál fue la importancia socioeconómica que produjo netamente al departamento? Bueno, ya sabemos que el tren, muchas veces la hipótesis de que el tren llegó tarde para lo que muchas veces estaba planeado, cierto, el desarrollo de lo que hubo en Andalgalá en el siglo XIX fue muy importante, muy importante. Pero bueno, el rol que cumplió el tren también es destacable, porque nosotros vemos el transporte, el registro que pudimos ver, el transporte de carga que se realizaba, el movimiento de pasajeros. Imagínense, es el único medio que había de viaje. El tren salía 2 o 3 veces por semana, tenía coche comedor, coche cama. En definitiva, el servicio que brindaba era muy, muy, muy bueno. Y bueno, luego se va a reestructurar todo el transporte de carga, se lo hacía pasajeros, se lo hacía a través del tren, ¿no? Nosotros tenemos testimonio, bueno, anécdota de la gente que viajaba en el tren. Primero fue con una locomotora leña, que bueno, los viajes se hacían eternos, ¿no? A Catamarca un viaje duraba aproximadamente 12 horas desde acá con la locomotora leña, parando en las diferentes estaciones. Luego vino el motor a diésel, que más o menos en la época del 40, 50 se renovó, aumentó la velocidad. En definitiva, no olvidemos que esta estación de Huaco, luego de la reestructuración, fue sede del transporte carga y descarga para lo que es el departamento Belén. Así que la gente de Belén tenía que buscar acá todo el tema de carga, así que eso le daba una vida al departamento. Todo el transporte se hizo por el departamento. Yo creo destacar también que algo que le dio impulso cuando estaba en manos de los ingleses, porque principalmente los capitales fueron ingleses. El Estado Nacional aportó muy poco en el tema del tendido, ¿no? Y capital francés recién fue muy, pero principalmente en esta línea fueron capitales ingleses. Por eso es que vemos que lo que le dio impulso al ferrocarril también fue que cuando Lafone Quevedo vende sus acciones en Minas Capillitas, se forma una compañía inglesa llamada Capillitas Mining Cooper, que esa se va a intentar explotar Minas Capillitas y de generar un ingenio de refinación en lo que es Muschac, que nosotros sabemos que es otra historia también para escribirla y contarla, que es interesante porque eso también impulsó mucho el tren. Todo lo que se hizo para la construcción de Muschaca, el tendido del cable carril, todo se transportó a través del ferrocarril. Y eso habla de la importancia que tenían los ingleses, la importancia que tuvo el tren para esta región, ¿no? Hay una foto histórica que la hemos podido compartir inclusive, que habla de la construcción de las vías del tren, inclusive por el centro de la ciudad, puntualmente por calle San Martín. ¿Hasta dónde era la idea de construir eso? Era tal el poder que tenían los ingleses, que ellos donde querían llevar al tren, lo llevaban. Y nosotros pudimos descubrir que ellos tenían no solo parentesco, sino tenían gran interés en lo que se producía el condado de Wasam. Por eso sabemos que se extendió una vía de una trocha mucho menor y que pasó, como bien dijiste vos, de la San Martín, subió y llegó el recorrido hasta prácticamente casi el frente de lo que es hoy Wasam. ¿Qué les interesaba a ellos? Indudablemente lo que producía Wasam, ¿no? Que en esa época eran vinos, dulces, toda una historia. Bueno, para que veamos, y alguien me dijo, el poder que tenían los ingleses, de que donde ellos querían llevar el tren, tenían la posibilidad y lo llevaban, ¿no? ¿Usted cree que este capítulo de la llegada del tren y del tren está cerrado para Andalgalá? Yo soy claro de lo que quiere creer, que no sé si es utópico todavía, pero creo que el tren merece otra oportunidad. Creo que nosotros, por lo que uno ha podido ver la historia, por lo que uno ha podido ver, nosotros, teníamos que cambiar nosotros nuestra estrategia geopolítica. Nosotros en la época de la conquista, en esta época, hasta el 1800, nuestro centro de comercio importante era el norte. Luego con la época de la independencia fue y nosotros miramos hacia el puerto. Y actualmente seguimos nosotros geopolíticamente mirando hacia el puerto. Y bueno, esa es la consecuencia de eso, es eso, que somos una provincia que a veces no estamos en desigualdad con en muchas condiciones con otras provincias, principalmente con la región pampeana.
Por eso yo creo que el futuro de esta región estará empezando a mirar hacia el norte o hacia lo que va a ser el oeste, hacia la región de Chile, a través del Paso San Francisco. Y eso será, ojalá, porque eso era lo que pensaban, no nosotros, sino lo que pensaban ellos, que promovieron esto. Lo que promovieron esto ya lo pensaban, de que el ferrocarril llegue a esta zona, continúe y pase hacia Chile, hacia el puerto Caldera, que era lo que ellos soñaban, llevando todos los productos de esta zona. Imagínense en eso, a nosotros nos daríamos una posibilidad enorme para poder desarrollarlo, digo, insisto, a la región, a las provincias que están, porque tener este transporte y llevarlo hacia otro país, por eso digo, hoy en día está, el desarrollo se dice que está en el oriente, China, son potencias mundiales, y nosotros, ojalá, en el futuro es eso, si miramos, yo creo que el tren, ojalá pueda tener otra posibilidad para el desarrollo, el verdadero desarrollo nuestro. Profe, le agradezco la verdad este trabajo, que nos haya podido dar este testimonio, porque la verdad que ha rescatado esta historia y seguramente le va a servir fundamentalmente a quienes no han vivido esa época, a los alumnos, que un poco la idea de este programa es también contar y reflejar parte de lo que ha sido nuestra historia. Le agradecemos mucho. La gente que está trabajando en este nuevo programa, le deseo todo lo mejor a ustedes y bueno, esto yo le digo, agradecerle también a muchos colegas que se preocupan y comparten esta historia para los chicos, para las nuevas generaciones. Y bueno, y pedirles y agradecerles también a los que me ayudaron a hacer este trabajo, porque insisto, no fue nada fácil. Yo quería agradecerle a gente que pude entrevistar y la verdad que me contaron historias espectaculares, como fue don Alfredo Nieva, que él trabajó en la boletería, fue acá por la San Martín. A don Nicolás Vergara, que también es vecino de acá de Huaco, que él fue maquinista de acá, trabajó, conoce mucho el tema de 10, nos contó toda su historia, cómo él vino a trabajar desde niño acá en esto, ¿no? Ingresó a don Gerardo González, también, que él era peón de cuadrilla, encargado de mantener los terraplenes, las historias que vivían en el campo, manteniendo en medio del campo cuando el tren por ahí descarrilaba o tenía algún problema las vías, ellos cómo trabajaban, la verdad que son historias de... que la verdad que a mí me sorprendieron gratamente y bueno, la comunidad nagalesa tomó conciencia de que este ya es patrimonio cultural nuestro y que debemos cuidarlo. Están llamando las penas otra vez. Encendido me deslizo fugitivo, llevando a la noche en mis espaldas como si esta canción fuera mi salvación. Hoy en el cierre, nuestra banda de rock local, la NN, muchas gracias, será hasta nuestra próxima entrega.